En esta fotografía quedó captado el humo que salía de una de las celdas del organismo de investigación judicial en los tribunales de justicia de San Isidro del General. Los hechos se reportaron a la 1:40 minutos de la tarde de este lunes 20 de septiembre. Según el reporte del cuerpo de bomberos, la quema de un colchón fue lo que provocó la situación. La rápida maniobra de los mismos funcionarios hizo que el fuego se controlara de forma inmediata. Los bomberos del cantón atendieron la emergencia, pero a su llegada todo estaba bajo control. Atendimos de un despacho de incendio en la cárcel del OIJ, propiamente en la corte, en el edificio de la corte. Al llegar al lugar fue un incendio controlado por los interesados y se trató de unos colchones dentro de una de las celdas. En tribunales de Pérez Celedón se echó a andar el protocolo para este tipo de situaciones con resultados muy positivos.